A reading from the book of Revelation. To the angel of the church in Smyrna, write this The first and the last who once died but came to life says this I know your tribulation and poverty, but you are rich. I know the slander of those who claim to be Jews and are not, but rather are members of the assembly of Satan. Do not be afraid of anything that you are going to suffer. Indeed, the devil will throw some of you into prison that you may be tested, and you will face an ordeal for ten days. Remain faithful until death, and I will give you the crown of life. Whoever has ears ought to hear what the Spirit says to the churches The victor shall not be harmed by the second death. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia será mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Vamos, dios te clamamos como señor todo el ejército de mártires te rinde alabanza aleluia, aleluia. dominus Spiritu. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la, la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió.

Que este mundo esté en ruinas, que habrá persecución, que Él nos ha escogido del mundo. No para ser de este mundo, sino solo para estar en Él. Que nuestra meta final es el cielo. Y los santos dan testimonio de esto. Hoy celebramos a San Policarpo. Su nombre significa mucho fruto. Y él vivió del año 69 al 155. Fue obispo de Esmirna. Sufrió martirio a los 86 años de edad. Imagínense a los 86 años se ha considerado amenaza al orden civil que el procónsul el romano lo mandara a ejecutar en Esmirna. Pero esto confirma la verdad que lo que nos dice Cristo, que la vida cristiana va en contra del espíritu del mundo y que habrá ocasiones en que seremos obstáculo. Para el mundo. San Ireneo, Tertuliano y San Jerónimo dan testimonio que Policarpo había sido discípulo de Juan el Apóstol, muy cercano a Jesucristo mismo. Y él tiene una carta que sobrevive, dirigida a los filipenses, y muchos recuentos de su martirio. Es un, hay relatos muy hermosos de su martirio. Él dijo famosamente a. Marciano, el hereje, cuando Marciano se le sacó y le dijo, no sabes quién soy. Y San Policarpo le dijo, sí. Conozco al primogénito de Satán cuando lo veo. Es sencillo cuando uno es santo. Cuando él fue llevado al anfiteatro para ser quemado vivo, pero las llamas no lo consumían. Se escribe que formaron una especie de arco por encima de él y fue protegido y finalmente tuvieron que matarlo con una daga al corazón. Uno de los recuentos describe que el olor de pan horneado se sentía cuando estaba en la estaca rodeado de las llamas. Los diferentes biógrafos lo describen como un hombre de profunda oración y su respuesta cuando sus... y él se escapó de la ciudad sus amigos lo instaron había una persecución lo estaban buscando huyó de la ciudad incluso salió de una casa se quedaba en otra y finalmente cuando invitaron a arrestarlo uno de los jóvenes en la casa bajo tortura reveló dónde se encontraba cuando finalmente lo encontraron él dijo hágase tu voluntad él aceptó este este, este destino, este sufrimiento. Y sus captores vieron que era un hombre mayor, que no era amenaza. Les pidió que le dejaran rezar. Y se alejó y rezó durante dos horas por todos sus amigos y por ese sufrimiento que iba a sufrir. Los santos, leemos sus vidas. Siempre me conmueve su profunda vida de oración. Realmente es el secreto de la santidad. Que a menudo tenemos una experiencia de conversión. Comenzamos con gran entusiasmo y a menudo puede disminuir. San Maximiliano Colbe se preguntaba acerca de esto. Cuando uno entra al. La... El seminario tiene gran entusiasmo y el monasterio también, pero con los años uno pierde ese entusiasmo inicial. A menudo examino mi propia vida y veo la falta de entusiasmo en la oración y es lo primero que se va. Perdemos ese amor, perdemos esa comunión a la que estamos llamados con Dios. Y Jesús nos dice que ellos harán todas estas cosas, estas persecuciones por mi nombre, pero, con, pero porque no conocen al que me envió, no conocen a Dios, están atascados en el espíritu del mundo. La oración es la forma mediante la que llegamos a conocer a Dios. Así es como mantenemos el verdor, así como mantenemos esa relación manteniendo los ojos en el Señor a través de nuestra vida de oración. Y es un secreto en la vida espiritual, no atascarnos en lo que los demás hagan ni piensen de nosotros. Ni nos distraigamos, sino hagamos lo prim primero lo primero, teniendo disciplina en nuestra vida de oración. Yo estaba conversando con el padre Brett Brannon, quien predicó ayer, y él estuvo en el seminario, en el programa de formación durante seis años, y hoy a menudo ofrece retiros a los sacerdotes. Y él me dijo que él solía. Yo le pregunté, ¿usted qué le dice a estos sacerdotes? Cuando ofrece retiro, y él dijo: Realmente trata de hablarles porque él tiene toda una amplia gama. Cuando uno, tiene, cuando uno habla de, a muchos sacerdotes, uno habla una amplia gama de sacerdotes, diferentes culturas, diferentes partes de la sociedad de Estados Unidos, con diferentes progresos en la vida espiritual. Y él dice que él trata de hablarles a su deseo de santidad, a su deseo de obtener santidad, a su deseo de bondad. Pero eso. Lo tenemos todos nosotros. Él trata de alimentarlo. Él recomienda la hora santa, como Fulton Sheen solía hacerlo, en especial para los sacerdotes. Pero él me contaba que él solía decirles a los seminaristas: Bueno, a algunas personas les gusta trabajar de día, otros otras trabajar de noche. Traten de incluir la oración en cualquier momento que puedan. Pero él ya no dice eso más. Ahora él dice: Recién durante el día porque eso siempre ha de ayudarles a lo largo del día, especialmente como sacerdotes. A menudo es tentación, si es tarde, si es de noche, uno está cansado y hay tentación de no rezar. Hay que poner a Dios en primer lugar, darse cuenta qué es lo que funciona para uno, cuál es la forma que uno hace comunión con el Señor, en la forma que el Señor le habla a uno. Creo que el tiempo que le damos ese sencillo intercambio, enfocarnos en su presencia. Y podemos rezar en una iglesia. Tenemos una iglesia local, un hermoso testimonio, una pequeña iglesia cerca de aquí, que en esta semana los obispos están reuniendo, y es, que, los, que los obispos, esta semana que los obispos están reuniendo, están ofreciendo adoración a diaria durante el día para que la gente pueda y venir a rezar por los obispos que están reuniéndose en Roma. Viene mucha gente. Pero hay gente que viene y vienen a rezar. Así que si pueden hacer cosas así, vayan ante el Señor para hablarle ante el Santísimo Sacramento, para enfocarse en su presencia. Santa Teresa de Ávila habló mucho acerca de simplemente rezar el Padre nuestro, comenzando con enfocándonos en la presencia del Señor y hablándole a Él en nuestras vidas. En la Eucaristía la, Eucaristía, la tenemos presente de forma extraordinaria. La forma por excelencia. Él está ahí, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en donde puede, donde podemos poner nuestros ojos sobre él y hablarle. Podemos reflexionar sobre las escrituras, quizás breves reflexiones, una idea que tengamos, conversar con el Señor al respecto. Tenemos el rosario, que es un privilegio, un lugar de comunión con Dios. Creo que contiene una eficacia especial, un poder especial. La Virgen claramente nos dio esta oración, enfatizando que Fátima, por los desafíos que tenemos hoy, desafíos de paz en el mundo y en nuestros corazones, con nuestras familias, pedir la intercesión de la Virgen y, como ya dije, en adoración. En Estados Unidos tenemos muchas oportunidades, muchas parroquias hoy tienen adoración y eucarística y rezar en grupos. Me alegro que el Padre Joseph realmente haya impulsado nuestras horas santas de domingos por la noche para rezar en grupo. Siempre siento ese poder. Cuando rezo en la comunidad, cuando pasamos tiempo de adoración juntos, hay poder cuando nos congregamos para rezar. Y tenemos estas maravillosas formas en la Iglesia Católica de unirnos en oración a través del rosario, la adoración, la misa. Todos ellos expresan nuestra unidad y fomentan esta unidad. Es una ola de gracia cuando la gente reza juntos. Los desafíos que tenemos hoy en día, siempre los hay pero en especial parecen presentes hoy. No podemos superarlos por nuestros propios esfuerzos, sin la gracia. Necesitamos la ayuda de Dios, y la oración es una avenida especial de gracia en nuestras vidas. Queda de guiarnos a través de ello y dirigirnos en nuestras vidas. Permanezcamos fieles, hagamos lo que hacían los santos, permanezcamos fieles al camino que nos han mostrado.